That Lauer and Al Roper. Well, someone do the junior high, high, high it well, It's like this. got to make it real awkward. And that's exactly how you do it. You have goes. to have a certain amount of distance between yes, the bodies exactly. in your high. Yes, like they say in Catholic school leave room for the Holy Ghost. <laughs> anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in. Hola a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundos Nox. En este video vamos a hablar de un tema muy importante y también muy interesante: el proyecto MK Ultra, el cual había prometido en videos pasados que vamos a tocar. Este programa se traduce tal cual como un programa de control mental. ¿no? Este programa fue diseñado. Y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Para la experimentación en seres humanos, recordemos que este programa fue ejercido en la Guerra Fría por cuestiones de interrogatorios y torturas de los enemigos. Recordemos que necesitaban información muy muy eficaz y muy veraz y rápidamente. Esos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procesos y sustancias para usarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a pesar de técnicas de control mental. El MK Ultra se inició por orden de Allen Dulles, entonces director de la CIA, el 13 de abril de 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo central era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero había aproximadamente otros 150 proyectos de investigación y no se conoce el propósito de todos ellos. La agencia gastó decenas de millones de dólares en el proyecto MKUltra, que fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el cuerpo químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Todo esto sucedió en el contexto de la Guerra Fría, recordemos, y más concreto de la paranoia anticomunista de los años 50 en Estados Unidos. Recordemos que tenía una batalla, un pique a niveles de amenazas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Hasta 1977 no se supo públicamente de la existencia de esta, de esta operación secreta, gracias a una investigación del Senado americano que condujo a la desclasificación de 20.000 documentos de la CIA, y todavía se desvelaron otros en el 2001. Para entonces el proyecto ya se había abandonado pero en las dos décadas que estuvo activo muchos ciudadanos estadounidenses y también canadienses, fueron sujetos de experimentaciones en contra de su voluntad en universidades, hospitales y cárceles. El, el alcance total de los ensayos se ignora, pero se sabe que los métodos empleados para alterar las funciones cerebrales, incluyendo drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, aislamiento y hasta abusos sexuales. Hablemos de, de, del contexto. ¿No? Estamos de acuerdo que el proyecto MK Ultra, eh, bueno, aquí dice, bueno, como, como, como se los acabo de decir, ¿no? eh, fue público hasta 20 años después, y, y eso es muy interesante porque los datos, los datos normales y corrientes que nos sueltan. Esas cortinas de humo, como yo les, les he dicho en otros videos, están ahí. La información está ahí. Hacían drogas para que pudieran controlar a las personas que la consumieran. Ok. Sin embargo, existen diferentes eh, cosas, diferentes objetos, diferentes... Incluso industrias, ahorita los, lo voy a explicar un poco mejor, eso de las industrias, que se pueden asemejar también a esto. No estamos hablando de que la droga es simplemente química, sino también podemos hablar de proyectos audiovisuales, como audios, como libros, videos, películas, televisión. Por eso eh, toqué el tema de las industrias, hablamos de la industria cultural. Una industria cultural la cual fomenta la cultura. Estamos hablando de que a partir de los años 50 era obligado que todas las personas tuvieran una radio en su casa, en Estados Unidos por lo menos. También estamos hablando de las investigaciones que hizo Theodore Adorno con Lazarfeld dentro de los años 50 en la radio de los Estados Unidos, impulsada por una investigación. Una de las familias más ricas del mundo, hablo de los Rothschild, así es. Trio de Adorno y Lazarfeld tuvieron la ardua labor de la investigación para el control de las masas a través de la música, de los álbumes, creando una imagen estereotipada que la gente siguiera, que las, los jóvenes desde entonces siguieran, y creando así un arquetipo de modelo de una imagen perfecta de un hombre o una mujer. Estamos hablando entonces de que no existe, eh, o sea, sí existe, sí existió eso, es, esas investigaciones, pero también existió un, un tratamiento para el control y la manipulación de la gente dentro de las industrias culturales. O sea, que nos están diciendo que esto se dejó. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, esto nunca ha dejado de funcionar. El proyecto MECA Ultra, muy probablemente, y así fue porque inició como un programa de control mental para, la, para usarlo en, en interrogatorios y torturas. Sin embargo, al darse cuenta del alcance que tenía esto, no solo para los enemigos, sino por su propia pro población, para controlar y manipular cada aspecto, cada idea, arquetipo, estereotipo, y crear una imaginería que todos naturalizaran y ecologizaran para posteriormente formar parte de una interfaz, que es naturalizar algo, en este caso, naturalizar el consumo de lo que sea, ideológicamente y hasta mercantilmente. Es muy útil, ¿no? Como los medios de comunicación nos muestran cómo tenemos que vestir, qué tenemos que creer, qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar, cómo lo tenemos que pensar, en qué orden y hasta nuestros gustos, moldear nuestros gustos. Tengo varios ensayos escritos que me gustaría subir en forma de video, mostrándoles el hecho de que no podemos elegir ni siquiera qué nos gusta. Les comentaré solamente el, el inicio, bueno, no el inicio, el título de uno de mis ensayos que hice con algunos colegas y amigos. El título se llama Lo que debes querer. Es muy interesante porque eso es exactamente lo que nos han venido diciendo las industrias culturales. Nos han estado manipulando y controlando para que nosotros no podamos decidir. Bueno, hablamos del MK Ultra también como algo que se puede usar para los soldados. En el próximo video, que verán a continuación de este, probablemente mañana, es una entrevista de un ex soldado, de un ultra soldado. Un ultra soldado del proyecto MK Ultra. O sea, tú mandas a soldados entrenados a que hagan una misión. Y cuando regresan, les borras la memoria, tal cual. Tienes soldados que por un plazo de tiempo les puedes borrar la memoria y puedes controlarlos a tu voluntad. Haciendo misiones garrafales, no sé, asesinatos. O incluso búsquedas inimaginables, ¿no? Viajes a, no lo sé, a otros planetas. Hablaremos del viaje a Marte en el próximo video. El proyecto MECA Ultra no se queda aquí. En la guerra de Vietnam, esto estamos hablando de no hace mucho tiempo, en la guerra de Vietnam se dice que se utilizó el proyecto MK Ultra en los comerciales y en la propaganda que utilizaba el gobierno, la agencia militar de los Estados Unidos para que en un orden los jóvenes fueran y se enlistaran en el ejército para que fueran a luchar a Vietnam. O sea, te implantan ideas para que tú Creas que son tuyas, pero sin embargo son de alguien más, ya están pensadas, son diseños, son narrativas que están prediseñadas por una industria, por una agencia, por un proyecto que tiene beneficios que solamente hacen que las personas que están detrás de esto sean beneficiadas y las demás obviamente ser controladas y manipuladas al antojo de algunos cuantos bueno esto es todo es todo el video Habla, seguiremos hablando del proyecto Meca Ultra en el siguiente el siguiente video que publicaré mañana un video muy interesante muy muy interesante espero que les haya gustado por favor como siempre digo Abajo en la caja de comentarios me pueden dejar su opinión, eh, su comentario y lo que crean sobre este. sobre este proyecto MKUltra. O también me pueden enviar un correo. Abajo en la descripción se los dejo. Y también me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar más en contacto. Si les gustó el video, denle me gusta. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo. Mundus Nox. Hasta luego.